Hola a todos, yo soy Gustavo Zapata Franco, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional y actualmente trabajo en la Dirección de Regionalización en el área de proyectos especiales. Bueno, la ingeniería civil es una disciplina que, utilizando conceptos de administración, cálculo, hidráulica, química, física en general, se encarga de la planeación, construcción y operación de un proyecto específico enfocado a la infraestructura, sobre todo, llámese en puentes, vías, edificios, túneles, entre otros. Bueno, uno de los primeros imaginarios que tienen las personas cuando van a estudiar ingeniería civil es la parte económica, que bien puede cumplirse para algunos, para otros no tanto, porque en algunos momentos la carrera puede ser mal remunerada o hay otras empresas que sí remuneran muy bien. Otro de los imaginarios que se tiene es que el ejercicio de la ingeniería civil es solo estar en obra, cascos, bota, ejecutando un proyecto constructivo específico, y también se puede estar en otras áreas, específicamente ejerciendo la ingeniería civil. Bueno, la decisión de ser ingeniero civil parte de que era niño, pues los juegos que generalmente tiene uno cuando está pequeño son con carros, y me la pasaba con muchos de mis amigos trazando vías para poner nuestros carritos o construyendo túneles sobre arena y reforzándolos, tratando de hacer el más profundo posible, y pues eso se materializa específicamente en la ingeniería civil, en proyectos constructivos específicamente. Entonces, de ahí parte el deseo. Bueno, un ingeniero civil puede trabajar en diversos campos de un proyecto específicamente, no necesariamente tiene que estar en obra, porque igual un proyecto tiene diferentes fases. Está la fase de planeación, donde se está haciendo los estudios de prefactibilidad, presupuesto, puede estar en la fase de diseños, haciendo los diseños específicos, puede pasar a la fase constructiva o puede estar en la fase de operación del proyecto. No necesariamente solo en ingeniería civil, pues en temas constructivos, también puede estar en otro tipo de empresas. El caso de Nutresa, por ejemplo, que es una comercializadora de alimentos, tanto el presidente como la vicepresidente actuales son ingenieros civiles, que han hecho otros estudios también como de maestría en administración de proyectos o de negocios internacionales. Yo creo que lo más gratificante, en mi caso, de la ingeniería civil es ver materializado un proyecto que parte de una idea, que luego lo ves en unos planos y luego lo puedes ver materialmente, bien sea un edificio que es una estructura, por ejemplo, bastante considerable, o un puente. Lo que menos me ha gustado de la ingeniería civil es a veces los sacrificios que hay que hacer en otras fases de, digamos, del proyecto de vida, porque uno tiene que invertir gran tiempo, sobre todo cuando está en la fase constructiva, porque uno muchas veces puede llegar a las 6 de la mañana a la obra, 7 de la mañana, y si está en procesos de vaciado de concreto y las cosas se retrasan, uno puede estar saliendo 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana inclusive, y el mismo ciclo todos los días, inclusive durante varias semanas. Lo más sencillo en la ingeniería civil es hacer las cosas bien y tratar bien el equipo con el que uno está trabajando en ese momento. Bueno, a los muchachos de Formarte les recomiendo que sean muy disciplinados si quieren estudiar ingeniería civil. Es una carrera que requiere mucha formación en matemáticas y física. Entonces, para uno poder estar a la medida y ser un buen profesional, hay que ser muy dedicado y muy disciplinado. Thank you.